la política. Y en mi uso de razón, no había yo visto un escenario tan violento en lo que tengo de vida. No había visto un proceso electoral tan sangriento, donde han asesinado a candidatos a sangre fría, familiares, e integrantes de campaña de los equipos, de los diversos equipos políticos, y esto es muy lamentable porque ha habido un gobierno inepto, un gobierno irresponsable, que por más que tres fuerzas políticas importantes y los ciudadanos en su conjunto hicimos la demanda para que la seguridad pública o la Secretaría de Seguridad Pública activara protocolos de protección a candidatas, a candidatos y sobre todo a la población civil, están más preocupados en las encuestas que arrojan que su partido va a perder las elecciones en el estado de Veracruz. Esto los ha llevado a tener un temor a que el gobierno se meta de lleno a las elecciones. También nosotros habíamos festejado la disposición del órgano público local electoral. Las tres fuerzas políticas aquí presentes le habíamos reconocido que había hecho un gran trabajo a lo largo de estos años pasados, donde había dado cuentas claras, importantes sobre los veracruzanos. Hoy el OPLE se convirtió en un auténtico cochinero. El doctor ya dijo unos datos. Marlos seguramente tiene otros datos y nosotros tenemos otros datos, donde están llegando a municipios mayor número de boletas, boletas extraviadas y boletas de otros municipios.